Mm-hmm. thank you Mm-hmm. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? Vamos a esperar unos cinco minutos a que todos se terminen de conectar, por favor. Ok, vamos a dar inicio. Ya son las seis y cinco. Eh, sigo teniendo problemas con la, con la plataforma para poder registrar asistencia. No me han podido ayudar con ese tema. Por favor, coloquen sus, sus nombres y sus DNIs en el chat para considerarles la asistencia. Por favor, para los que se están uniendo, vayan colocando su nombre y su DNI en el chat para poder registrar asistencia. Voy a compartir pantalla. Mientras van registrando su asistencia. Carol, muchas gracias. Recibí tu correo con la conformación de los grupos. Voy a compartir ahora pantalla. Por favor, me confirma si ya pueden ver mi pantalla. Sí, profesora, se visualiza. Ya, un momento voy a dejar de compartir, voy a abrir otro archivo. Ya. Empezamos. Uh, vamos a compartir nuevamente. Ya, ahora sí, vamos a empezar nuestra sesión número dos. De acuerdo a nuestros sílabos, el día de hoy íbamos a hacer la revisión del marco normativo legal en el, en el, relacionado a la gestión de documentos electrónicos, gestión de archivos electrónicos, ¿no? Pero dentro de un marco de gobierno digital. ¿No? Veamos entonces, haciendo una, una línea de tiempo de toda nuestra normativa relacionada a gobierno digital en el sector público, ¿no? tenemos eh, eh, una primera norma, por así decirlo, que dio el impulso a la gestión documental electrónica, que data del año 2000, la Ley de Firmas y Certificados Digitales, que es la Ley 27269. ¿No? Eh, luego tenemos en el 2001, sale la ley 27444, nuestra ley de procedimiento administrativo. Ya posteriormente salen los compendios de todas las modificaciones de estas normas, cuya, que, es, que es un compendio a modo de texto único ordenado, ¿no? Que la última actualización del texto único ordenado de la ley 2744 es del 2019. Hubo algunas modificaciones posteriores y hace falta que el que me parece que es el ministerio de justicia quien, lo, quien emite estas normas saque una, una versión de tuvo actualizada pero como ley propiamente dicha eh, data del año 2001 Luego tenemos en el año 2002 la Ley 27806, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, eh, donde por su propio nombre lo indica, están las reglas para poder brindar información a las partes interesadas que soliciten ¿no? a una determinada entidad. ¿Y por qué motivo sería importante mencionar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el marco de la gestión documental? No solamente porque en, algunos, en algunas entidades lo consideran como un, una actividad TUPA, sino porque en esta ley en particular están las reglas para la clasificación de la información que involucra la información en forma de documentos. Entonces, eh, no sé si de repente en algún otro curso hayan visto temas relacionados a la clasificación de información o clasificación de documentos. ¿Llegaron a ver ese tema? ¿Hola? Repetir, por favor? ¿Me, ¿Me copian ahí mejor? A ver... Sí, sí, profesora. Le muy bien, profesora. Ya, sí, okay. perfecto. Les mencionaba, con respecto a la ley número 27806, ¿han visto algún tema relacionado a clasificación de documentos en algún curso? ¿Les han enseñado cómo clasificar los documentos? En otros cursos sí, pero en la ley, bajo la ley de transparencia, porque estamos hablando de una ley que nos permite a nosotros, nosotros acceso a la información eh, más con más serenidad, profesora. Eh, que otras una una este solicitud o una, una carta no mediante cual solicitamos este cualquier data que, que, que pueda ser de beneficio para el, que, el solicitante no mientras que la ley de transparencia casi obliga profesora por eso deseamos de mi parte la expertise suya profesora a ver para que nos pueda este ilustrar mejor esta eh, ley profesora muchas gracias sí correcto eh, como se bien menciona ya una ilustración más detallada, la vamos a ver en la unidad 5, pero no tanto enfocada en el procedimiento de brindar información este, en el marco de esta ley de transparencia. Lo que a mí me interesa resaltar de esta norma particular relacionada al curso que estamos desarrollando son los artículos 15, 16 y 17 eh, que nos habla de la clasificación de la información. ¿No? Porque como ustedes deben imaginar, si los que tienen conocimiento, no toda la información puede ser proporcionada en el marco de la ley de transparencia cuando es solicitada por un ciudadano. Por ejemplo, imagínense ese solicitar información al Ministerio de Defensa respecto a las bases militares secretas en el Brain para la lucha contra el terrorismo o contra el narcoterrorismo. O sea, esa es información top secret. No, no hay forma que nosotros eh, o el Ministerio de Defensa pueda proporcionar esa información, pero el Ministerio de Defensa necesita una norma en la cual basarse para decir que no puede proporcionar esa información porque es información clasificada. ¿Y qué es información clasificada? Aquella información catalogada como secreta, confidencial o reservada. No toda la información es secreta, no toda la información es reservada, no toda la información es confidencial. ¿En qué casos es una y en qué casos es otra? ¿no? o Para, para sí. contar eso, me parece muy interesante lo que maneja el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la, este, Ministerio de la Fuerza Aérea Peruana, la, el Ejército Peruano y este, la Marina Guerra. ¿no? Cuando se trata de, 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 de ¿cómo se llaman?, beneficios económicos sobre este... El personal, si no es clasificada, ¿no? porque este, bien, usted sabrá que en los ochentas ocurrieron muchas desgracias de índole social que ha permitido, pues, desclasificar de alguna u otra manera beneficios que ahora están otorgando los militares y policías referente a acciones que se desarrollaron en esos lugares convolucionados. Y por eso, esta información, de alguna u otra manera, lo tiene también de la Comisión de la, de la Verdad, ¿no? Es así. A, a grosso modo, ¿no? Tiene este, todo detallado, porque estaba analizando eso, y este, pero sí, profesora, como usted lo dice, en compras de este, en compras de armamento, de este, de trabajo de inteligencia y contrainteligencia inteligencia es una cosa diferente, la inteligencia y otros trabajos, es el trabajo de contrainteligencia, inteligencia eso sí, profesora, no se da. Yo también, ahorita, suerte la mía, trabajo en el Ministerio del sí. Interior, en el oab, ¿no? Y veo, veo, veo esos temas que están bien guardados. ¿no? Con y por eso, profesora, uh, se separan, pues, el mismo ministerio se separan de dos formas, ¿no? Si es interés este, general, ¿no? O personal, o es interés efectivamente custodiado por las disposiciones que indican, pues, la conservación de, pues, de clasificarse después de 30 años o más, profesora. Muchas gracias, disculpe usted, por favor. Hola, me copiaron. Hola. No, profesora. Ya, por favor. Este, tengo problemas con la señal en este ambiente. Voy a moverme a una oficina que tenga mejor cobertura. Espéreme unos cinco minutos en línea, por favor. Bien, profesora. Aló, ¿Me copian mejor ahí? Hola. Y sí, profesora. Ahora yo también los copio mejor. Perfecto. Disculpen el inconveniente. Me he movido de local. Ya. Listo. Ya, entonces les mencionaba, no quiero detenerme mucho en lo que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, porque esa la vamos a desarrollar en la unidad 5 cuando veamos aspectos relacionados a seguridad de la información que apliquen a documentos electrónicos. ¿Ok? Ya. Luego, después del 2002, el 2008, tenemos nuestro reglamento de la ley de firmas y certificados digitales, ¿no? Miren, después de ocho años de que salió la ley. El 2008 se reglamenta y este reglamento ha sufrido algunas este, modificaciones a lo largo de los últimos años. Eh, todo lo que está relacionado a certificados y firmas digitales mmm, para todo tipo de formato de archivo lo vamos a ver en, las, en la unidad número 2. Eh, después de nuestro reglamento de la ley de certificados digitales, tenemos que en el 2015 se actualiza la versión de la norma técnica peruana de microformas digitales. Esta es de microformas digitales. Que si bien es cierto, es una norma técnica, pero recuerden que eh, todas las normas que emite el INACAL son aprobadas por resolu resolución directoral de esa entidad, del INACAL, de la Dirección de Normalización específicamente. Eh, me parece que dentro de la carrera hay un curso especial para lo que es la digitalización de documentos con valor legal, donde estudian la norma técnica de micrograbación. Sin embargo, en la unidad 3, yo les voy a hablar de forma general, no muy específica ni, ni detallada, pero sí aspectos generales que deban tener en cuenta con respecto a la digitalización con valor legal. ¿Por qué motivo? Porque necesito que ustedes sepan hacer una diferenciación entre el valor legal, el valor administrativo y el valor simple cuando se digitalizan documentos. La digitalización con valor legal no es la única modalidad de digitalización. También tenemos la digitalización con valor administrativo y la digitalización simple, ¿no? Que la vamos a desarrollar. Eh, eh, bastante general en la unidad 3 y que les va a servir a ustedes como una introducción para el curso detallado de digitalización de, este, de documentos con valor legal propiamente dicho. ¿Hasta el momento han visto en algún curso temas relacionados a microformas, a digitalización con valor legal? Hola, hola. No, profesora. Nada. Ah, no han tocado entonces. Ah, que qué chévere. Entonces ya, ahí, los, ahí vamos a introducir en esa materia. El 2017 se aprueba el famoso modelo de gestión documental, ¿no? Cuando se creó la Secretaría de Gobierno Digital salió su primera resolución del modelo de gestión documental. Eh, hasta entonces, como podemos ver, desde el 2000 hasta el 2017, temas relacionados a gobierno digital, eh, gestión documental digital, bastante baja, ¿no? Muy sutil. Y en el 2018, ya con mayor fuerza, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que ahora se llama Secretaría de Gobierno, Secretaría de gobierno Digital, se llamaba antes. Ahora se lleva Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. ¿Alguien levantó la mano? Ya. Eh, como no, no puedo ver quiénes levantan la mano, este, hagan uso de la palabra nada más. No se preocupen, ¿está bien? Ya, sigamos. Eh, modelo de gestión documental, me imagino que sí lo han visto. No me van a sí, profesora. No. Ah, ya, ok, sí, porque ese es este básico. Luego el 2018, ¿En sí? sí. Profesora, en sí el tema de microformas, o sea, no es que lo hayamos visto a profundidad, pero sí de manera general y lo que es soporte digital y gobierno digital, blockchain, lo hemos visto en el curso de gestión documental 2, 1 y 2. Ah, son dos, 1 y 2. Ya, las tecnologías la ven en el 2. Exacto, lo hemos visto, sí, pero de manera general, ¿no? Como lo explico, pero así a profundidad, profundidad, no. Me parece que sí hay un curso que de digitalización con valor legal, ¿no? Este, en la carrera, porque en el módulo de, de avanzado, los que, los que no estudian la carrera, sino que lo llevan por módulos avanzados, sí, sí lo tiene. Entonces, me imagino que la carrera sí. por mayor razón lo debe tener. Debe ser en el siguiente ciclo, pero aún sí. no lo hemos llegado. Y entonces acá vamos a hacer una introducción sobre lo que es la norma técnica, esa norma técnica peruana en particular. Ya, el 2018 la Secretaría de Gobierno Digital ya empieza a emitir una serie de, de, de normas que refuerzan el tema de gobierno digital en el Perú. Es así que tenemos la resolución número uno del 2018 que nos habla de los lineamientos para los servicios en la nube, ¿no? Todos los que trabajamos en el sector público. Luego sacan la resolución número 4 del 2018 que nos habla del líder de gobierno digital. Y luego tenemos eh, la resolución número 5 que nos habla del plan de gobierno digital. Al siguiente año, 2019... No menciono acá las que están en color azul, no sé si las pueden diferenciar un poquito el, el color, las que están acá en color azul, son las normas que el Archivo General de la Nación ha ido actualizando. Por ejemplo, en 2018 actualizaron la Directiva de Eliminación de Documentos, ¿no? Desde los años 70, me parece que eran las normas antiguas, desde los años 70, recién en 2018, eh, ya empiezan a actualizar estas, estas disposiciones. Que van en paralelo con las actualizaciones de, de gobierno digital. El 2019 salen los estándares de, de interoperabilidad de la plataforma de interoperabilidad del Estado, ¿no? Y el 2019, el Archivo General de la Nación con mayor fuerza eh, saca un paquete de, directi de actualización de directivas, entre las que se en encuentra la directiva de conservación de documentos, la directiva del Plan Anual de Trabajo Archivístico, la directiva de transferencia de documentos, eh, la directiva de descripción de documentos y la directiva de valoración documental eh, relacionada a la elaboración del plan. El plan de control de documentos archivísticos, ¿no? Eso es el 2019. En el 2020, la PCM saca un decreto supremo relacionado a la implementación de las mesas de partes digitales. Recuerden que acá en el 2020 ya nos encontramos eh, en pandemia, ¿no? Entonces, acá sí es un punto crítico. Empieza la pandemia, y sin embargo, en ese contexto salen normas relacionadas a gobierno digital. Es más, se aprovecha que hay una pandemia para poder sacar decretos de urgencia relacionados a transformación digital y al marco de confianza digital, ¿no? Eh, la implementación de las mesas de partes digitales. Recuerden que acá en esta época, por primera vez, empezamos eh, las entidades de la administración pública a recibir en masa documentos eh, por, de mesa, de, por mesas de partes digitales, que en un inicio pues eran correos electrónicos y que poco a poco muchas entidades ya han ido fortaleciendo, ya no, usaron, no usaban un correo electrónico, sino ya una plataforma eh, a través de la cual recibir esta, esta documentación, ¿no? El Archivo General de la Nación tampoco se quedó atrás, aprovechó que en medio de, del contexto de la pandemia sacan su directiva de actualización de servicios archivísticos y aprovechan también el tema de la pandemia para sacar una directiva relacionada a prevención eh, enfocada en, en el desarrollo de las actividades de procesos técnicos archivísticos del sistema nacional. ¿no? El 2021... Se norma la ley de gobierno digital, el decreto supremo 029 que nos habla del reglamento de la ley de gobierno digital, cuando la ley que es el decreto legislativo 1412 salió el 18, no, tres años después recién sale el reglamento de la ley. Eh, en paralelo tenemos el decreto de urgencia que saca el reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital. Acá sí si fueron mucho más rápidos. Recordemos que en el 2020 sale el decreto de urgencia 6, transformación digital, y al siguiente año sale su reglamento, el reglamento de transformación digital. Eh, luego tenemos el reglamento... Eh, la política de gobierno digital del 2021 al 2026, que también la vamos a revisar. ¿no? Y entre otras normativas, ya en el 2021 la Secretaría de Gobierno Digital cambió de nombre a Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, sacó una directiva relacionada al código de verificación digital. Ahora bien, el 2022... Eh, sale una actualización de una, una especie de guía de compendio para la integración de plataforma nacional de firma digital, porque qué es lo que sucedía. Desde el 2000 que salió la ley de firmas y certificados digitales hasta el 2008 que se reglamentó, eh, solamente el Reniega había emitido certificados digitales y en una que otras empresa privada también, ¿no? Pero eh, a partir de la pandemia, ¿no? Con mayor énfasis, muchas entidades de la administración pública empezaron a desarrollar, a programar sus propios software de firma digital, ¿no? Entonces, no solamente era el renia con su refirma, sino también estaba el ONPE el con el firma ONPE, eh, la Contraloría con firma Perú, estaba el Ministerio de Economía y Finanzas, estaban muchos ministerios, incluso el gobierno regional de Cajamarca sacó su propio software de firma digital. Entonces, cada uno, cada entidad empezaba a sacar su propio software de firma digital y para evitar eh, algunos problemas técnicos en, en la firma de documentos electrónicos, la PCM consideró conveniente integrar todas esas plataformas de firma digital en una sola plataforma nacional, ¿no? A la que la bautizaron como Firma Perú. Y este año. En lo que va de este año, eh, hemos tenido una única modificación del reglamento de la ley de gobierno digital. Salió también la política nacional de transformación digital, ¿no? Eh, y este año el AGN actualizó dos directivas muy importantes, o una directiva y sacó una modificación de ley la Directiva de Administración de Archivos y modificó la Ley 25323 para dar alcance. Eh, en la función que la GN ejerce en la gestión de documentos, incluyendo los documentos en el ámbito digital, como pa que para que a nadie más le quepa la duda de que ellos también regulan documentos en entornos digitales, no, no solamente los convencionales. Entonces, esa es una especie de compendio que, que les he elaborado de las normativas. Más importantes, por así decirlas, relacionadas a gobierno digital, enfocadas en lo que es la gestión electrónica de documentos, ¿no? Aparte de estas, hay otras más que son modificatorias, porque recordemos que el decreto supremo, por ejemplo, de, de reglamento de la ley de gobierno digital, ha tenido un montón de actualizaciones. Entonces, esas actualizaciones ya están, este, ya no las he mencionado, ¿no? Eh, hasta acá, ¿alguna consulta? Profesora, sí. Este es factible a que tanta moción normativa dispuesta y predispuesta por diferentes entes, cuasi rectores, yo tomo así, porque el ente rector me parece que es este el archivo de la de General nación. Eh, en a ver, cuanto tengo... a gestión archivística, sí. En cuanto a gestión de gobierno digital, es la PCM a través de la Secretaría de Gobierno Digital. Por eso, profesora, ahí van a ser, y con el tiempo escucho y me disculpe usted también, con todo respeto, ahí van a ser, profesora, el empoderamiento de un gobierno digital que a veces no haya una buena ¿no? supervisión. ¿Por qué? Las normas están ahí, profesora, listas para aplicarlas y tomarlas. Pero la fecha, profesora, claro, estos son recientes. Y este, vivimos y este, ya es, esta, esta idea, estas normas desde el año 2000. Y por lo tanto, todavía es poco. Mi, mis profesoras en el anterior ciclo me indicaban que el 93% de la administración pública estaba decayendo de esto. Entonces, si bien se está avanzando, es porque, por iniciativa y estrategia de los, de los este, profesionales, pero por presupuesto, profesora. Ahí está el detalle. Más bien, el presidente del Consejo de Ministros debe enfocarse a ver las posibilidades que la transformación digital debe ser con la implementación de mayor presupuesto a fin de corregir todas estas esta innovaciones que son muy interesantes para la gestión pública. Profesora, muchas gracias y disculpe usted, por favor. No se preocupe. Si ¿Sí, algún otro comentario adicional? Buenas noches. Consultar lo siguiente. Sí. A nivel de Latinoamérica, ¿cómo vamos? ¿Y ante quién nos comparamos o de quién vamos copiando, digamos, lo mejor de, de estas propuestas? Gracias. Ya, en a nivel de Latinoamérica o a nivel de mundo, ¿no? Hay, hay indicadores de la OCDE que, te, que sería bueno darles una revisada, ¿no? Pero hay, hay diferentes eh, comparativas, ¿no? Por ejemplo, eh, si empezamos con lo que es la ley de firmas y certificados digitales, eh, nosotros utilizamos el modelo europeo, el modelo español, ¿no? Entonces, eh, no, no nos podríamos eh, comparar como, por ejemplo, con otros países anglos, ¿no? o sea, no con Norteamérica no nos podríamos comparar en ese sentido porque ellos utilizan otro modelo de firmas electrónicas. ¿No? Nosotros utilizamos el, el modelo español que se basa en una serie de normas denominadas ETSI, las normas técnicas ETSI. Entonces, nuestro modelo de firmas digitales, desde el punto de vista técnico, es exactamente igual al español. ¿no? Chile también está utilizando el mismo modelo de normas ETSI. Entonces, eso nos beneficia en el sentido de que podemos interoperar. Documentos eh, con firma digital. Lo que pasa es que el término firma digital propiamente es un término peruano, ¿no? El término correcto sería firma electrónica cualificada, ¿no? Entonces, este, sin embargo, eh, como el término es muy largo, firma electrónica avanzada cualificada, dijeron, no, mejor no es muy largo, hay que acortarlo, que se llame firma digital acá en el Perú, ¿no? Eh, en ese sentido este, podemos, podríamos interoperar con estos, estos países que tienen este mismo modelo de, de, de firma electrónica todo lo que es relacionado a la firma digital o firma electrónica lo vamos a desarrollar bastante en la, en la sesión, en la unidad perdón, número 2 ¿no? en cuanto a, a otros aspectos de comparativos de transformación digital la, la OCDE eh, tiene este un índice de gobierno digital que saca a veces saca lo saca anualmente no eh, lo podemos encontrar fácilmente en internet <laughs> lastimosamente pues eh, a, a récord de, de, de mundo todavía nosotros no, no figuramos en ese en ese ranking no pero no es porque las tecnologías no estén disponibles ¿no? sino porque no, no, no orientamos o no sabemos aplicar correctamente estas tecnologías en, la solución, en las soluciones informáticas que atiendan necesidades propias del negocio de una entidad, ya sea pública o privada. Y otros factores, que esto ya, esto ya es una apreciación propia mía, este, que no están en las normas, sino es una apreciación mía. Que es también un, un, un enfoque cultural. El Perú, eh, no sé cómo son en otros países latinos, muy similares seguramente, pero somos, eh, tendemos a, hacer, a con, querer controlar todo, ¿no? Somos bastante burocráticos en cada actividad y cada, cada acción que desarrollamos y no solamente en el sector público, también les estoy hablando en el sector privado no tendemos a, a caer mucho en, en esa burocracia y eso complica también las reglas de negocio cuando tú quieres implementar soluciones informáticas. no tratar de controlar cada, cada detalle por el nivel de confianza que también el ciudadano tiene en sus entidades públicas y privadas. con respecto a los indicadores que me mencionas, acá, por ejemplo, tenemos, les voy a, les voy a mostrar eh, antes de entrar a, a ver el tema de indicadores, acá tenía una definición, pero vamos a adelantarnos con el tema de los de los reportes de avance de gobierno y transformación digital en el Perú. Entonces, ¿cómo estamos en el cumplimiento de toda esta normativa que les he mencionado desde el año 2000 hasta, hasta, la, hasta la actualidad? Si es que efectivamente se está cumpliendo porque como bien mencionó su compañero, este, sí, las disposiciones salen, las normas salen, pero ¿cómo es el nivel de cumplimiento en ese sentido? Y la PCM a través de la SEGDI tiene esta página que son indicadores, indicadores.digital.go.pe, donde podemos ver el avance, los reportes de avance en gobierno y transformación digital de las entidades de la administración pública. ¿no? Entonces... Por ejemplo, en temas relacionados a la gobernanza digital, las entidades de la administración pública están obligadas a designar su líder de gobierno y transformación digital. ¿En cumplimiento de qué, de qué normativa? Está aquí la resolución 4 del 2018 de la PCM, designar su líder de gobierno digital. Y según este reporte, a nivel de, de ministerios, no, el 100% de ministerios ya designó su líder, el 100% conformó su comité de gobierno digital, el 100% designó su funcionario responsable de software público, el 90% aprobó su plan de gobierno digital y el 100% designó su oficial de seguridad y confianza digital. Pero eso es a nivel de ministerios, o sea que son unos cuantos nada más. Ahora vamos a ver cómo está la realidad en cuanto a gobiernos regionales. ¿no? Eh, a nivel de gobiernos regionales ya hubo un avance la última vez que revisé esto estaba menos veo que al menos en, en designar a sus responsables ya cerraron la brecha pero en cuanto a plan de gobierno digital eh, todavía hay una brecha de significativa de cerrar por cerrar y cómo están los, los locales no? entonces en los gobiernos locales um, uno de los aspectos que su compañero mencionó el tema presupuestal pero también más que presupuestal, un tema de capacidades, porque designar al líder de gobierno y transformación digital es simplemente sacar una resolución en el que identifican, designan a la persona que han identificado para que ejecute este rol, ¿no? O sea, con designar a un líder de gobierno digital no tienen que invertir en tecnología, en servidores, en nube, en computadoras, o sea, es designar a un responsable, un servidor responsable que va a cumplir este rol. Iba a ejecutar las funciones designadas, ¿no? En la resolución. El 25% apenas ha conformado su comité de gobierno digital. ¿Me parece que alguien levantó la mano? Si desean participar, participen normal porque no, no puedo ver quiénes levantan la manito, ¿ok? Ahora, esto es en cuanto a gobiernos locales, vamos a ver cómo están los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Que también son poquitos, pues, ¿no? <laughs> si vemos este la estructura orgánica del Estado peruano vamos a ver organigrama del Estado peruano, vamos a verlo. Acá lo tenemos, eh, los que no, no han tenido la oportunidad de verlo, qué bonito ya lo actualizaron. Antes estaba más feito. Ya eh, por acá tenemos organismos públicos que dependen directamente de la PCM, ¿no? Acá tenemos las entidades que dependen de un determinado sector, como por ejemplo agrario, ministerio de ambiente. Cada uno de estos, de estas cajitas, es un RUC. Y cada una de estas cajitas debió haber asignado a su líder de gobierno digital. ¿no? Vemos por aquí, estos, acá están los organismos desconcentrados. No, acá, no, acá no, no han puesto a los organismos constitucionalmente autónomos, no los veo, que también son poquitos. Empresas, programas desconcentrados, no, solamente está del poder ejecutivo. Claro, acá está la PCM, solamente es poder ejecutivo, ¿no? Acá no figuran estos organismos constitucionalmente autónomos. Empresas del Estado, ¿no? ¿Cuáles serían las empresas del Estado? Serían estas de acá que las he visto por aquí. Empresas bajo el ámbito FONAFE, ¿no? Que podrían ser estas de acá. ¿Qué otro rubro tenemos? Universidades. ¿Cómo están nuestras universidades? En cuanto a designación de líder del gobierno digital, la brecha está, para cerrar, es un poco más corta, pero sin embargo, en cuanto a designación de funcionarios de software público, solamente el 21, ¿no? Y así podemos ir viendo cada uno de los niveles de gobierno. Eh, y eso que son normativas, pues simples, ¿no? O sea, como les comento, solamente es designar a una persona responsable. Elaborar el plan de gobierno digital sí si requiere un mayor esfuerzo. En algunos casos, algunas entidades incluso contratan servicios. Si ustedes se ponen a, a, a leer en qué consiste el plan de gobierno digital, van analizando eso, ustedes podrían brindar servicios al sector público para implementar el plan de gobierno digital y miren que acá hay una brecha considerable en cuanto a programas, ¿no? En gobiernos locales, miren la brecha, acá hay, acá hay un, un nicho de mercado que ustedes podrían aprovechar, ¿no? Especializarse en la implementación del plan de gobierno digital. Designar al oficial de seguridad y confianza digital. Eh, no necesitan ser ustedes ingenieros de sistema, ingenieros informáticos, ingenieros de software relacionados a tecnologías de la información para que una entidad los designe como oficial de seguridad y confianza digital. ¿no? Sí tienen que tener conocimientos de normas de seguridad de la información y si quieren ser muchos más especializados, normas relacionadas a seguridad informática, pero eso sí es un poco más técnico. Pero ustedes como profesionales archivistas sí o sí tienen que conocer aspectos relacionados a seguridad de la información. Es por eso que en, el, en la unidad 5, si mal no recuerdo, vamos a darle una revisada al a algún modelo de gestión de seguridad de la información con enfocado lógicamente a la gestión documental y, y, y electrónica y archivística digital ¿no? entonces estas brechas son un buen espacio para que ustedes puedan explotar este el mercado ofreciendo sus servicios por acá en cuanto a la gestión documental digital como estamos en el perú según eh, estos reportes, eh, a nivel de gobiernos regionales, dispone el 92% de una mesa de partes digital. Pero aquí yo sí tengo mis dudas en decir, wow, un 92%, porque ese sí no me lo creo. ¿Por qué motivo? Porque una mesa de partes digital para algunas entidades es tener un correo electrónico. Un correo electrónico que se llama mesa de partes arroba entidad.go.pe. Entonces, eso no es una mesa de partes digital. ¿no? Definitivamente eso no, no cumple los requisitos para una mesa de partes digital. Simplemente es un correo, es una cuenta de correo electrónico. Eh, y aparte que esta información que se muestra se nutre de lo que las mismas entidades de la administración pública reportan, ¿no? Entonces, sí sería interesante de repente hacer una solicitud de acceso a la información pública a la PCM para que nos envíen el sustento de, de por qué han colocado 92%, ¿no? Entidades que desplegaron el modelo de gestión documental, el 96% de gobiernos regionales. Y ahí yo también tengo mis, mis suspicacias, mis dudas. No, eh, ustedes que ya han visto lo que es el modelo de gestión documental, saben que el modelo de gestión documental es algo más que un sistema, un software para emitir documentos con firma digital. Es todo un modelo de gestión que incluye eh, la aplicación, aprobación de políticas, ¿no? de, de, de objetivos de gestión documental, seguimiento de indicadores, ¿no? eh, capacitación, mejora continua y lo que sucede es que muchas entidades confunden el modelo de gestión documental con el software de trámite documentario. El software de trámite documentario pues solamente es un componente, no es todo. Pero ellos lo reportan que sí lo han implementado el modelo entendiendo de que solamente con implementar el software ya cumplieron con implementar el modelo, ¿no? Entonces, este indicador también está un poco sospechoso. Eh, si nos vamos a gobiernos locales, 12%, ¿no? Esto es lo que, lo que van reportando. A nivel de ministerios, dicen el 100%, pero sin embargo hay muchos ministerios que no tienen política de gestión documental. ¿no? A nivel de universidades y a nivel de programas. En cuanto a la seguridad y confianza digital, tenemos. Eh, que cuentan con equipo de respuesta ante incidentes de seguridad digital. ¿Qué sucede si por X razones sufren un ataque cibernético, ¿no? Externo o interno, ¿no? O de repente eh, alguna falla de servidores, ¿no? O falta de disponibilidad de sus servicios digitales. Estas entidades de, o grupos del ministerio han informado que sí cuentan con un equipo de respuesta para atender ese tipo de incidentes. Y han implementado un sistema de gestión de seguridad de la información. Eh, acá yo también tengo mis suspicacias, porque una cosa es implementar y otra cosa es certificar, ¿no? Entonces... Eh, la nor, la, la, el reglamento de la ley de gobierno digital no te dice que certifiques directamente, pero sí de forma encubierta te dice que tienes que hacerlo, ¿no? Porque te pide auditorías externas y una auditoría externa es básicamente por temas de certificación. Entonces, acá sí tengo mis sospechas, ¿no? Y en cuanto a gobiernos regionales, acá hay una brecha bastante significativa por cubrir y estas brechas significan. Un segmento de mercado que ustedes pueden aprovechar para brindar sus servicios. ¿no? Las cantidades de alertas de seguridad digital, 1.141 alertas, ¿no? Eh, estas son plantillas que ayudan a implementar sistemas de gestión documental. Si es que tienen curiosidad de, re de, de revisar cuáles son esas plantillas o esos formatos. Políticas de seguridad de la información, ¿no? Eh, los formatos de. Ah, esto es formatería, ¿no? Guías para, para implementar. Algunos reportes, si es que ustedes gustan leer algunos este, actualizaciones, ya sacaron, por ejemplo, eh, reportes sobre entidades que publicaron el TUPA en su plataforma, en la plataforma digital go.pe, ¿no? Avances en la migración de go.p. ¿Qué es go.p? Go.p es esta plataforma, que es la plataforma del Estado peruano. Ajá, qué raro, qué ha pasado. No me deja acceder. Es esta plataforma go.p. Qué raro que no esté disponible. Ahora sí. Es esta plataforma go.p que es el estándar eh, que deberían utilizar todas las entidades de la administración pública. Pero, por ejemplo, si nosotros entramos a una municipalidad pro distrital, a ver, del INSE, se me ocurre, ¿no? La municipalidad provincial del INSE, miren si se encuentra dentro de esta plataforma. Si buscamos otra municipalidad... Eh, ¿Libre? ¿También? ¿Perdón? ¿Lo libre? Pero lo libre, por ejemplo, no, no está todavía, no ha migrado a go.pe. Este es otro formato completamente distinto. El dominio también, miren, es, no está dentro de go.pe, ¿no? A eso se refiere este indicador, avances de migración de go.pe. Gobiernos locales solamente el 24%, los ministerios 100%, gobiernos regionales 62%. Eh, usuarios que visitan Go.p satisfechos con el contenido, habría que ver efectivamente cuántas, el 89% de cuántas encuestas, 89% de 10 personas, no es, no es lo mismo, pues, ¿no? Habría que saber esos, esos otros datos de dónde sacaron este 89%. Facilita Perú es una plataforma para recepcionar documentos, es un formulario virtual que la PCM puso a disposición de las entidades para facilitar su, la recepción documental y que dejen el correo electrónico, ¿no? Es de gran ayuda. En cuanto a indicadores internacionales que su compañero nos, nos estaba consultando, nos dice, ¿no? Eh, ranking de posiciones por país. Para, pero eso es básicamente de la región nada más, ¿no? Si ubicamos a Perú, Perú es la línea de abajo, ¿no? Ranking de posiciones por, por país. Pero, ¿qué significa vos, esto? ¿no? Es el índice de desarrollo de gobierno digital. Es decir, el nivel de cumplimiento de nosotros como país de las entidades respecto a todas estas normativas que, que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? El resumen. Entonces, respecto al cumplimiento de nuestras propias disposiciones como país, este es el resultado en comparación con este, los demás países de la región. Ahora, ¿Me será? sí. Buenas. Eh, mi pregunta es, eh, con toda la información que usted ha dado y... Bueno, parece sospechosa. O sea, aún así, teniendo esa información un poco verídica, eh, estamos abajo. Exacto. Con la viadita y todo, estamos abajo. Exacto. Pero así. estamos abajo de los países de la región. Pero también, si yo sospecho de mis propias normas, también me parecería. Quisiera saber cómo es que han obtenido los indicadores, por ejemplo, de países como Uruguay, ¿no? Bueno, en el caso de Chile sí sabemos pues de que es uno de los países más sólidos de la región a partir de los de, de las situaciones que han tenido en los últimos años, ¿no? Eh, Argentina, por ejemplo, Argentina está en una situación extremadamente crítica, ¿no? O sea, ya ha pasado por cinco shocks. Nosotros hemos sobrevivido a dos, ellos llevan por cinco, ¿no? Y aún así está por encima. Entonces, a mí también me genera suspicacia, quisiera saber cómo es que han eh, Obtenido estos valores, ¿no? Y ahí bastante un poco más de información eh, de América Latina y el Caribe, ¿no? Esto corresponde, bueno, eso ya es a nivel mundial, ¿no? Este el, el nivel de Eh, cómo posicionan al Perú en el, en el ranking de gobierno, de gobierno digital y ¿no? e government al 2022 y eh, a comparación pues de países como a países de, de África pues nuestra posición sí está bastante bastante calificada. ¿no? Ah, el color más encendido estamos en una mejor posición de implementación de políticas de gobierno digital. Tenemos un índice de madurez de gobierno digital, ¿no? Esas ya son este, comparaciones a, a nivel mundo. Eh, los países, hay algunos países que no, no se ha podido rescatar información, pero de la mayoría sí. Eh, Índices de inteligencia artificial, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que el Archivo General de la Nación está muy interesado en cómo aplicar este, la inteligencia artificial a, a la gestión documental y archivística, no. Ese también es un muy muy bonito nicho de mercado que ustedes pueden explotar tanto en el sector público como el privado, especialmente ahora que en Internet tenemos tantas herramientas de inteligencia artificial disponibles de manera gratuita, no. Componentes que se pueden reutilizar? ¿Cómo ustedes podrían hacer uso de esas tecnologías en la gestión documental y archivística? Este, ¿Cómo podrían aplicar de repente inteligencia artificial para hacer reconocimiento de caracteres de escritos antiguos? ¿No? La interoperabilidad, la plataforma de interoperabilidad del Estado es una plataforma. Eh, gestionada por la PCM para intercambiar información estructurada y estandarizada entre distintas entidades de la administración pública, no. Eso sí, le creo que son millones de transacciones. Definitivamente, cada y cada, cada transacción es un clic, no. Entonces sí, ahí es, sí esto este es un indicador más creíble. Cada vez son más la cantidad de servicios que las entidades ponen a disposición, este como parte de la interoperabilidad muchas de ellas no necesariamente están en la pide no eh, que lo consume el sector público y privado Y acá finalmente cierran con el cumplimiento de las recomendaciones que la OCDE nos ha hecho a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, eh, con la esperanza de poder formar parte de, de ese club tan, tan especial, ¿no? que es nuestro objetivo como país. Entonces, una visión general del cumplimiento de nuestras propias normativas de gobierno digital. En, en el país y una pequeña comparativa para con otros países de la región y también del mundo, ¿no? Que nos consulta a su compañero. Y a todo esto, ¿qué es gobierno digital? Entonces, en el Perú la gobernanza digital se define como el conjunto de roles. ¿Y por qué roles? Porque ustedes se han dado cuenta de que acá nos piden que se designe un líder de gobierno digital se tiene que designar un, un responsable de software público se tiene que designar un líder de esto un cómo le llaman el responsable de seguridad digital de la entidad o sea son personas que la institución o servidores que la institución identifica no que tiene ciertas capacidades y a quienes le designan el cumplimiento de este rol no es un conjunto de roles estructuras procesos Herramientas, no, no necesariamente informáticas, pero principalmente informáticas, y normas para articular, dirigir, evaluar y supervisar, ¿no? Este es el objetivo: el uso y adopción de las tecnologías en las entidades de la administración pública. ¿no? Y el proceso de transformación digital en general en el país. Es por eso, es por eso que en el marco de la, de la transformación digital del Estado, no solamente involucra a las entidades públicas, también involucra a las entidades privadas y a la academia, a las universidades. El gobierno digital, ¿no? acá menciona, el gobierno digital es el uso estratégico de estas tecnologías y datos. Para aplicarlos en la administración pública con la finalidad de crear valor público, ¿no? Valor para los administrados, valor para los ciudadanos. Entonces, el gobierno digital es el uso estratégico e intensivo de tecnologías digitales en la administración pública para crear valor público. Y en este contexto de gobernanza y de gobierno digital, no, nosotros como profesionales de archivo tenemos que esto proponer soluciones que coadyuven a la creación de valor público. Esto ya lo vimos. Ahora, eh, vamos a tocar un poco del MGD para recordar, porque les dije que esas leyes, las, esas normas las vamos a desarrollar más intensivamente en estas unidades. La que seguiría sería la del MGD. ¿no? Entonces, eh, seguramente esto ya lo vieron en, en su clase anterior, solamente para recordar que en diciembre del 2016 sale el decreto legislativo, artículo 8. Eh, eh, autoriza a las entidades públicas al envío automático de documentos electrónicos entre sí a través de la plataforma de interoperabilidad y que por tal motivo deberían adecuar sus sistemas de trámite documentario o equivalente para el intercambio o envío automático de estos documentos con otras entidades. Entonces, recuerdo que cuando salió esto en el 2016, dijeron, ¿no? Ya, ¿qué es interoperabilidad? en un entorno digital que es documento, ¿no? Eh, y la ley de firmas y certificados digitales podemos utilizarla, recordemos que no era muy utilizado en ese tiempo, ¿no? ¿Qué es la PIDE? ¿No? Es un sistema de trámite documentario, es un software, es un modelo de gestión, ¿qué es eso? ¿Significa que voy a tener que escanear los documentos que yo emito para poder interoperar? Y cómo se involucra en este tema la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿qué dice al respecto? ¿No? Porque es una ley que estaba bastante orientada al papel. Entonces, en ese sentido, el decreto legislativo les dice a las entidades qué es lo que tienen que hacer y el modelo de gestión digital les responde cómo deben hacerlo para lograr ese objetivo. Básicamente, esa es la respuesta. Entonces, hacer el intercambio, lograr el intercambio eh, electrónico de documentos por canales digitales, especialmente a través de la PIDE, no sola, el, el MGD nos dice que no solamente es cuestión de implementar un sistema de trámite de documentario, sino también un conjunto de componentes. Entonces, para la elaboración del MGD, eh, no es que hayan inventado la rueda, ¿no? no es una norma que salió de la nada. ¿no? O, sino que eh, la PCM lo que hizo fue revisar estándares técnicos internacionales relacionados a gestión documental. Muchos seguramente ustedes ya habrán visto a lo largo de los cursos que han llevado eh, la famosa ISO 30301. ¿no? ¿Ya revisaron esta norma? ¿Les hablaron de la ISO 30301? De repente estoy suponiendo que sí, ya la vieron. Profesora, la referenciaron en el curso de gestión documental 1 y 2, pero no, lo, no hemos entrado así con detalle. Creo que en el curso de normalización también hemos visto algo, pero no a profundidad. Más que nada, hemos visto un poco la 15489 y, bueno, el modelo ¿no? de gestión documental. Claro, la 15489 son fundamentos de gestión documental en los cuales se soporta la ISO 30301. ¿Ya? Eh, a ver, de repente un poco para ubicarnos y hacer un, un preámbulo, de repente no, no, no todos tienen eh, esa, esa información. En primer lugar, ¿qué es ISO? ¿No? ¿Qué se refiere ISO? ¿De dónde sale este término que dice ISO? Entonces, la ISO es una organización internacional de estándares, ¿no? Orga, organismo internacional de estandarización que se crea o se funda después de la Segunda Guerra Mundial, cuando especialmente los países europeos estaban completamente destrozados. Y después de que termina la, la Segunda Guerra Mundial, estos países completamente destrozados necesitaban eh, fomentar el comercio para poder salir adelante. Entonces, en, en una zona en la cual es en la cual los países hablan distintos idiomas, distintas culturas, no, este, en, en nosotros como peruanos en la región todos, todos excepto Brasil, esto, hablamos castellano, pero en Europa, espa, es, este, español, francés, italiano, inglés, alemán, entonces lo que se buscaba era generar normas que al margen de las fronteras, la cultura, los idiomas, eh, contextos de las empresas, el rubro de la empresa, no importaba si una se dedicaba a la, a la fabricación de automóviles, otra a la fabricación de puertas, otra a la exportación de tomates, ¿no? Otra a, a, a criaderos de cerdos. Indistintamente del rubro de las empresas, tuviesen estándares eh, que podrían ser, entendidos y respetados por distintos países, ¿no? Entonces, en cuanto a gestión documental no ha sido la excepción. La hizo también sacó una norma, un estándar para la gestión documental de tal manera que no importa si estamos en Australia, si estamos en Inglaterra, si estamos en España, en Perú, en Chile, Argentina o México, todos entendemos qué es un documento con la misma definición. ¿no? Todos entendemos este, que es un sistema de trámite documentario con la misma definición. Eso es lo que busca un, un estándar técnico. Entonces, en ese sentido, la PCM hizo una revisión de los estándares técnicos internacionales que habían para eh, la gestión documental. Esta ISO 30301, este, sus orígenes van mucho más allá de la ISO, ¿no? Nació de unos estándares este, británicos y luego eh, en conjunto con unos est estándares australianos. La ISO recogió estas buenas prácticas de Inglaterra y de Australia y las plasmó en una, en una norma ISO 30301. Estas nor esta norma en particular es certificable, ¿no? ¿Qué significa que es certificable? Significa que si yo como entidad pública o privada la quiero implementar, tengo que implementar y cumplir lo que dice esta norma. Entonces, más o menos para que se hagan una, una idea, por acá la tengo. Hizo 30301. Acá está, acá la tengo como en el ya, esa es la norma y la norma te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Es una serie de requisitos que empiezan en el capítulo 5, los requisitos, esta es la 4, pero en el capítulo 4 empiezan los requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que la organización tiene que hacer para implementar y decir que sí tiene un sistema de gestión, un modelo de gestión documental, ¿no? Una vez que cumple con todos estos requisitos y los implementa, eh, necesito que una tercera parte me diga si efectivamente lo que yo hice está bien, ¿no? Porque yo no puedo de ser juez y parte y decir ya lo hice y lo hice bien. Tiene que venir una empresa a auditarme y verificar si efectivamente yo he cumplido con todo lo que dice esta norma. Si yo he cumplido con todo lo que dice la norma... Esta empresa me se toma, te certifico y te entrega un certificado de idoneidad en el cual dice efectivamente has implementado correctamente la ISO 30301 y tu certificado es válido por tres años. Después de tres años lo tienes que renovar. ¿no? La 15489 no es norma, no es una norma certificable. Son normas técnicas de apoyo a la, al modelo de gestión. La parte más técnica están en estas normas. La 15489, como ustedes pueden ver, no es la única. Hay muchas otras normas más de apoyo para la gestión documental. La ISO 23081, metadatos para la gestión de documentos, ¿no? Eh, 26122, análisis de procesos de trabajo para la gestión documental. Eh, la ISO 1828 apreciación del riesgo de gestión documental. Eh, la 21946, evaluación de la gestión de documentos. Y así hay una serie de normas técnicas de apoyo para la gestión de documentos. Pero la gestión de documentos no solamente se puede implementar sola, sino que necesita del apoyo de otros estándares técnicos, como por ejemplo eh, la gestión de riesgos, la seguridad de la información, gestión ambiental no continuidad de negocio y también el apoyo ya en el Perú de las de la normativa legal, la legislación archivística del Sistema Nacional de Archivos, la ley de procedimientos administrativos, la política nacional de modernización de la gestión pública, y en realidad la revisión del cumplimiento de todas estas normativas para decir que tú has implementado eh, exitosamente un modelo de gestión documental. Pues, como les menciono, la PCM no inventó la pólvora, tuvo a bien hacer una revisión de estándares técnicos y decir: esto está interesante, lo voy a aplicar en el Perú, pero adecuado a mi realidad. ¿no? Y salió el modelo de gestión documental. La ISO 30301 dice que la organización debe tener políticas y objetivos de gestión documental. El MGD también tiene políticas y objetivos de gestión documental. La ISO 30301 eh, indica que tienes que designar un responsable operativo y un responsable directivo. El MGD recogió esa recomendación y dice que también nosotros debemos tener un responsable operativo y un responsable directivo, ¿no? Y de esa forma. Entonces, decir que tú has implementado el modelo de gestión documental significa que has implementado los 10 componentes del modelo de gestión documental, no solamente el sistema de trámite documentario, que es lo que se tiende a... A, a, a confundir, ¿no? Piensan que con implementar el, el, las herramientas informáticas que vendría a ser el sistema de trámite documentario ya tienen MGD, eso es falso. Tienen que hacer una implementación de todos los componentes para decir que efectivamente tienen un modelo de gestión documental. El, el mismo AGN tiene ya sus políticas implementadas, ya haya implementado... Ya, ya cumplió con la implementación de todo el MGD, la AGN. ¿eh? Si, si gustan para revisar cómo es una política, cómo son los objetivos, roles y todos estos, estos requisitos, el AGN ya los ha implementado. Ah, a, a ver, una consulta. ¿Hoy día tenemos clase hasta qué hora? Ya me confundí. 8 y 15, profesora. Ah, qué bien, perfecto, 8 y 15. Y entonces sigamos, estamos bien. Ya. Eh, acá, por ejemplo, en cuanto a lo que es el, el MGD, para que tengan una, una idea, el AGN había implementado su política y objetivos de gestión documental. ¿No? Me parece que esta es la política de gestión documental de la AGN, en donde dice: El Archivo General de la Nación, en el marco de su política y misión institucional, garantiza una gestión transparente, ética e inclusiva a través de la efectiva puesta en valor de su patrimonio documental, promoviendo su acceso a los ciudadanos y entidades de la administración pública a nivel nacional. En ese sentido, el AGN asume el compromiso de implementar, mantener y mejorar continuamente una eficiente gestión documental a nivel institucional, ad adoptando los principios, componentes y requisitos del MGD, así como las políticas y normativas archivísticas en el marco de gobierno digital y demás normas vigentes orientadas a proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad así como la autenticidad, fiabilidad y usabilidad de los documentos producidos a lo largo de su ciclo de vida, indistintamente de su formato, no solamente papel, ¿no? sino también electrónico u otros tipos de formatos, soporte y estructura. Entonces, esta es una política que tiene que ser aprobada por el titular de la entidad. ¿no? Si ya está aprobada por el titular de la entidad, podríamos decir que ya se cumplió con este primer componente. Roles y responsabilidades se debió designar al responsable operativo y al responsable directivo. ¿no? Eh, la pregunta es, ¿quién es el responsable operativo y quién es el responsable directivo? El responsable directivo vendría a ser del MGD, vendría a ser el eh, Comité de Gobierno Digital. Y el responsable operativo del MGD vendría a ser, eh, normalmente puede ser el jefe de trámite documentario o puede ser el jefe de archivo. Eh, on, algunas algunas entidades lo llaman este jefe de servicio al ciudadano. El global, lo que es mesa de partes, gestión documental y, y archivo. no, básicamente, este es la, el, el rol que vendría a desempeñar el responsable operativo. pero en el responsable directivo no es una persona propiamente, sino es todo un colegiado, es todo un comité. y en ese sentido, el comité de gobierno digital, por quienes está conformado. Por acá lo tenemos. Ajá. El Comité de Gobierno Digital está conformado por el titular de la entidad. Si estamos hablando de un ministerio, sería el ministro o su representante, que podría ser el secretario general o el gerente general, el gerente municipal, si es que estamos hablando de un, gobier de un eh, gobierno local. El líder de gobierno digital que hemos mencionado, la persona que han identificado como líder de gobierno digital. El responsable del área de informática o área de sistemas. El responsable del área de recursos humanos. El responsable del área de atención al ciudadano y el oficial de seguridad de la información. Todos estos son los, eh, los conformantes del Comité de Gobierno Digital y todos esos como colegiado en su conjunto son, este, cumplen el rol de responsable directivo del MGD. Y esta, es, es, esta disposición es obligatoria para todas las entidades de la administración pública. Todos deberían tener conformado su Comité de Gobierno Digital. ¿Y este comité qué hace? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué se ha conformado? ¿No? Ha sido conformado pues para formular el plan de gobierno digital. Liderar el proceso de transformación digital en su entidad, ¿no? Gestionar la asignación de personal para implementar el plan de gobierno de digital y otros y otros planes operativos. Pero más allá de ello, por acá hay algo interesante que no lo, no lo veo que esté aquí. Ajá. Ya veamos. Ah, esta es la actualizada. Ahora sí, esta es la actualizada. Miren que este, co este comité de gobierno digital es responsable de implementar el MGD. ¿No? Entonces, la implementación del MGD no está a cargo de una área, está a cargo de todo un colegiado que vendría a ser el Comité de Gobierno Digital. Entonces, ellos, aparte de elaborar el plan de gobierno digital y de liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad, también son responsables del modelo de gestión documental de esa entidad. Y es por eso que elaboran informes que miden el proceso de implementación del MGD gestionan y mantienen y documentan el MGD, ¿no? Este, este conjunto de, de personas. Regresamos a nuestra diapositiva. Entonces, ¿pero qué es el plan de gobierno digital? Nos dice que el plan de gobierno digital tiene que ser elaborado por el Comité de Gobierno Digital, pero ¿qué significa eh, formular un plan de gobierno digital? La formulación de un plan de gobierno digital tiene siete etapas, según la normativa de la PCM. ¿no? Yo le puse una última, ya les voy a explicar por qué motivo. Lo primero que se tiene que hacer es identificar el enfoque estratégico de la entidad, es decir, una revisión de su de plan estratégico institucional. Definir la situación actual de gobierno digital en la entidad, cómo estamos actualmente. ¿Cuáles son los objetivos de gobierno digital que deseamos lograr como entidad? Cuando ya tenemos estos tres aspectos bien definidos, el comité de gobierno digital se reúne y elabora el portafolio de proyectos de gobierno digital. ¿Y cómo elabora este, este portafolio? Empieza a consultar a las áreas de la entidad qué proyectos de gobierno digital se podrían implementar. ¿no? gestiona los riesgos, elabora el, el plan de gobierno digital, supervisa e implementa eh, este plan, lo que, sea, lo que sea designado o considerado como portafolio de proyectos. Y yo le aumenté una, una octava etapa porque a partir de la supervisión de la implementación del, del plan de gobierno digital, es muy, muy, muy probable que se tenga que actualizar este documento. Y recordemos que este documento tiene que ser aprobado por el titular de la entidad, ¿no? No es un documento así nada más al, al azar, tiene que ser aprobado por su titular. Si estamos hablando de un ministerio, el ministro. Si estamos hablando de un gobi gobierno regional, el gobernador regional, ¿no? De esta manera. Y acá la, la, la consulta para ustedes es, ¿por qué a ustedes les interesaría saber sobre la formulación del PGD? A nosotros como profesionales de archivo, ¿para qué nos interesa saber o conocer sobre la formulación del PGD? Y es que resulta que al momento de elaborar la lista preliminar de proyectos de gobierno digital, se debe tener en cuenta dos enfoques, que un proyecto puede ser de cara al ciudadano o puede ser de gestión interna, ¿no? En ese sentido, de proyecto de cara al ciudadano tenemos un ejemplo, duplicado de DNI en línea. Antes te tenías que ir a RENIEC a solicitar presencialmente, ahora lo puedes hacer en línea. Citas médicas en línea. Certificado de antecedentes policiales en línea, ¿no? Penales, judiciales, expediente judicial electrónico, casilla electrónica, que son soluciones enfocadas directamente en el ciudadano, porque son ellos quienes van a consumir estos servicios, ¿no? Es el mismo ciudadano el que va a solicitar su DNI, su duplicado en línea. Es el mismo ciudadano que va a solicitar una cita médica en línea. El expediente judicial electrónico está vinculado directamente con el ciudadano. Y también hay proyectos de gestión interna, como por ejemplo la implementación del MGD o la implementación de un sistema de producción de microformas dentro de la entidad. Estas son soluciones que, si bien es cierto, están orientadas a la gestión interna, forman parte del portafolio de proyectos del plan de gobierno digital. no. y ahí, aquí en este punto, es donde ustedes entran a tallar como profesionales de archivo. el detalle y el reto es de que ustedes no se queden como um, eh, los, los que proponen soluciones de gestión interna, sino que ustedes, como profesionales archivistas, propongan proyectos de cara al ciudadano con un enfoque de gestión documental electrónica, ¿no? Eh, de repente podríamos poner por aquí una mesa, mesa de partes mesa de partes única de la entidad, ¿no? En línea, ¿no? Eh, que por ningún motivo el ciudadano pues tenga que venir hasta hasta la entidad para que se le atienda, eh, se atienda su requerimiento, ¿no? Que la validación de datos sea íntegramente digital, las resoluciones que se emitan como parte de la atención al, al ciudadano se emitan digitalmente, ¿no? Y se, si se les comuniquen por medios digitales, ¿no? De, de esa manera ustedes tienen que idearse cómo Profesionales de, de archivística, qué soluciones en el marco de sus funciones podrían implementar, qué se podrían considerar como parte de la cartera o parte del portafolio de proyectos de gobierno digital. Eh, por ejemplo, me parece que tengo. ¿Dónde tenía seguimiento de eso? Ah, uh, déjeme ver si por acá tengo un seguimiento, Gobierno Digital. Qué raro no abre. Ya, acá tenemos, por ejemplo, eh, este vendría a ser el proyecto de implementación del modelo de gestión documental de una entidad. Entonces, ustedes como profesionales de archivo van a ser los responsables de gestionar este proyecto, que es uno de los 12 proyectos que forma parte de la, del plan de gobierno digital de la entidad. ¿no? es el proyecto número 12 en este caso, eh, a cargo del área de gestión documental y servicio al ciudadano, se han estimado los costos ¿no? y las actividades a desarrollar. ¿no? Entonces, ustedes prácticamente serían responsables de verificar de que este proyecto se ejecute conforme a lo planificado y para ello tendrían que implementar este, una ficha de avance físico y financiero. Sobre, sobre su proyecto, ¿no? Hacia eso se orienta el gobierno, el plan de gobierno digital. El líder de gobierno digital, que ya les había mencionado, ¿no? Eh, ¿Quién vendría a ser esta persona? Según el modelo de gobernanza digital, la PCM tiene la supervisión, el liderazgo de la gobernanza digital en el país, que está encargado de dirigir, evaluar y supervisar, ¿no? En coordinación con las entidades y con quien coordina específicamente con el Comité de Gobierno Digital. Como bien mencionamos, el Comité de Gobierno Digital está conformado por el titular o su representante. El líder de gobierno digital, el jefe de, eh, de, de gestión documental o atención al ciudadano, como se llame en la entidad, el jefe de TI, el, el, el oficial de seguridad de la información y el jefe de recursos humanos. Este rol, esta persona líder de gobierno digital, eh, las características, funciones y, y otras características deseables están definidas en esta resolución de la PCM. ¿Ok? y nos dice que es aquella persona responsable de coordinar las políticas objetivos planes y acciones para desplegar la transformación digital en la entidad no en el marco de gobierno digital nos dice que de, es, preferen, es preferible que tenga una visión holística y sistémica de las demandas de la ciudadanía y necesidades de la información por eso es que acá nos recomiendan de que si bien es cierto, el plan de, de gobierno digital tiene dos enfoques: de cara al ciudadano y de gestión interna, siempre se van a priorizar, lógicamente, los de cara al ciudadano. Con miras a dirigir la provisión de servicios digitales de valor a los ciudadanos, ¿no? Eh, es la persona que ejerce un liderazgo participativo orientado a la toma de decisiones, al cumplimiento de indicadores, al logro de resultados, demostrando integridad y alto compromiso eh, con, con el servicio a la ciudadanía, el desarrollo de su entidad y del país, ¿no? Esto es más o menos, a forma general, lo que se desea de un líder de gobierno digital. Hasta aquí consultas. Profesora. Sí, te escucho. Para ser, eh, bueno, para ocupar ese cargo, ¿es suficiente ser archivista o necesitas una carrera, bueno, de cinco años? Así? A ver, veamos, efectivamente, con respecto. Es más que todo una persona eh, de confianza de la, de la entidad que cumple un determinado perfil. Déjame revisar, para este, porque me parece que lo han modificado. Acá está. Nos dice conocer sobre el marco legal de la materia, que es que es que es el resumen de lo que les he traído, tener experiencia profesional general en el sector público o privado, ¿no? Conocer sobre el diseño e implementación de políticas públicas, haber participado en proyectos de gobierno digital o transformación digital o desarrollo social o regional o programas sociales o programas de participación ciudadana o afines. Conocer sobre metodologías ágiles, tecnologías digitales, gestión de servicios, experiencia de ciudadano, gestión de proyectos o afines. Eh, preferentemente haber liderado equipos multidisciplinarios y de coordinación con la alta dirección. ¿no? Es más o menos el, el perfil que debería tener el líder de gobierno digital. No nos dice que tiene que hacer una carrera profesional universitaria titulada, ¿no? Eh, esos requisitos que tú estás viendo acá son cursos que se pueden llevar así como estás llevando este curso te puedes matricular en un, en un curso de gestión de, de proyectos no te puedes matricular en un curso de gestión de servicios o de metodologías ágiles eh, que eh, no, no son muy demandantes tampoco, ¿no? Y ahora el mercado ofrece mucho, mucho de, estas, de estas capacitaciones. Pero sí, efectivamente, tú con tu título de archivista, sí, fácilmente podrías desarrollar el, 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 el rol de líder de gobierno digital, complementando con esta educación, ¿no? Cursos adicionales. O seguridad de la información también, ¿no? Hasta acá alguna otra consulta. Hola. Todo no, bien, profesora. Ya, ok, ya me estaba preocupando. Ok. Eh, luego tenemos que la ley de gobierno digital que salió el 2018 también, junto con todo este paquete de normas que hemos visto. No, estoy, los estoy desarrollando así en la medida que han ido apareciendo. Ahora, la ley de gobierno digital, como que, que vendría a ser el sombrero o el marco para todas estas normas de las que estamos hablando, ¿no? Eh, es el marco para la gobernanza del gobierno digital, para su adecuada gestión, ¿no? Eh, en el marco de la arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos es básicamente el régimen jurídico aplicable al uso transversal de todas las tecnologías en una determinada entidad. Esto aplica para todas las entidades de la administración pública en los tres niveles de gobierno, ¿no? Desde el central, regional y local, todos nadie se salva. Entonces, con la aprobación de la ley de gobierno digital, vienen una serie de definiciones. Estas ya las vamos a entrar a, a revisar la próxima clase a, a mayor detalle. ¿no? Y posterior a la ley de gobierno digital, aparece la aprobación del reglamento de gobierno digital en el 2021, que es bastante interesante porque por primera vez se definen términos como documento electrónico, archivo digital, expediente electrónico, ¿no? Que si bien es cierto, el, el, la ley de procedimiento administrativo ya hablaba sobre expediente electrónico, pero era muy sutil, muy, muy de alto nivel, no nos da muchas especificaciones, ¿no? Acá, este reglamento de la ley de gobierno digital ya tiene un marco bastante orientado a los servicios electrónicos haciendo uso de documentos electrónicos, ¿no? Es, es bastante interesante, es bastante completo. Eh, vamos a verlo por acá. Ya, acá está. Entonces, ese es el reglamento de la ley de gobierno digital. Son, no son muchos, solamente son 36 páginas, pero lo que nos interesa a nosotros como archivistas empieza en el artículo 35 con los documentos electrónicos, ¿no? A, acá se menciona documento electrónico, al expediente electrónico, a la estructura que debe tener el expediente electrónico. Al índice digital, cómo se genera el índice digital. ¿no? Y eh, es bastante interesante para, para, darle, para darle una revisada. Por ejemplo, si ustedes quisieran implementar en su entidad un proyecto de, relacionado a la implementación del archivo digital de la entidad, tendrían que remitirse a este reglamento, ¿no? Acá nos habla de la recepción documental, de la gestión archivística digital y por aquí más abajito está el, la notificación digital y el archivo digital está por acá. Está antes. Si bien es cierto todavía hay algunos este, detalles que faltan normar y orientar, pero ya nos da una idea de hacia dónde se está orientando. Ahí el repositorio se llama. Repositorio archivístico digital, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener un repositorio archivístico digital? Cómo debería estar conformado, ¿no? Está bastante interesante para que le den una, una leída. Entonces, vamos a empezar por lo primero, que es el documento electrónico. Bien, entonces, acá tenemos unas definiciones que quiero que uh, hay que tener en cuenta la, la diferencia. Lo que el reglamento de la ley de gobierno digital nos trae es el documento electrónico. Y nos trae el documento archivístico digital. Y nos trae el expediente electrónico. Consulta y les pregunto, en la experiencia o lo que ustedes han estudiado hasta el momento, ¿a qué le llamaríamos documento electrónico? qué le llamarían ustedes documento electrónico, de lo, que han, de lo que han visto hasta el momento? O si es que trabajan en alguna entidad, ¿a qué le llamarían documento electrónico? ¿Alguna idea? ¿Nada? Profesora, ¿me escucha? ¿Eh? Hola, sí, te escucho. Sí. Ah, ya. este, bueno, por, por lo que hemos visto documento electrónico vendría a ser un, con una representación ¿no? en forma digital de la información ¿no? que puede ser en imagen en texto ¿no? y que se puede puede ser profesora ya yeah, ok esta es una definición que nos trae su compañera que podría ser una imagen, podría ser un texto, eh, podría ser un video, podría ser un audio. Sí, profesora. Ok, correcto. Yeah. Si es una imagen, un texto, un video, un audio, podría ser una página web, podría ser un correo electrónico. Sí, profesora. ¿No? En realidad es cualquier fichero de archivo y distintamente de su soporte y estructura. Y eso es lo que la definición nos trae a colación. Nos dice, es una, es una unidad básica estructurada de información, no susceptible de ser transmitida y generada por sistemas informáticos. Contiene información de cualquier naturaleza registrado en un soporte electrónico o digital en formato abierto y de aceptación general, ¿no? Profesora, sobre eso, si me permite acotar un punto que creo que me, parecía, me parece que usted lo comentó en la clase pasada, respecto a que en la actualidad incluso todo lo que son mensajes, eh, por ejemplo el mensaje por WhatsApp o un Twitter, que se manejan a nivel institucional y que se generan en, eh, en el cumplimiento de funciones, también eh, calzaría dentro de lo que es un documento electrónico. Y para poner un poco eh, un ejemplo, me pareció interesante hoy en la mañana, vi en el noticiero temprano que, este, por ejemplo, habían habido una serie de despidos que se habían realizado y que esta comunicación, el despido, fue este, remitido por un mensaje WhatsApp, ¿no? Por un mensaje WhatsApp. Y, lo, y aquellos que habían sido despedidos eh, eh, se quejaron y presentaron toda una serie de recursos para que. Este, no, eh, no proceda, pues, ¿no? Y, y con los reclamos, ¿no? Respectivos. Entonces, esto ha llegado hasta, me parece, el tribunal. No sé si estoy ahí este, en lo correcto, si es que la memoria no me falla, en la mañana señalaron de que esto había este, fallado o había eh, eh, resultado en favor de la entidad, ¿no? Ya que eh, si sí era procedente porque eh, eh, no importaba el medio, o sea, el, el mensaje. No era una, ese tipo de mensaje era una forma, un canal válido para poder este comunicar al personal su despido, ¿no? Y esto justamente le da todos los componentes que estamos viendo nosotros como un documento archivístico. Eso más que nada, profesora, este, respecto a este ejemplo que me pareció interesante y que justamente eh, le da la razón en cuanto a que los documentos, o mejor dicho, mensajes por WhatsApp, por ejemplo. Eh, sí, son documentos ¿no? de archivo. Ya, ahí mmm, son dos cosas: uno el documento electrónico y otro el canal de comunicación. Efectivamente, el WhatsApp eh, eh, es un medio de, de comunicación que trans, a través del cual tú puedes haber transmitido un mensaje plano que tú lo has escrito, como que también pudiste haber adjuntado un documento de despido. ¿No? Eh, ahora, ¿qué le da? Una cosa es la validez del documento electrónico y otra es la validez del procedimiento. ¿No? Si bien es cierto, hay un documento en el cual te dice te despido, pero si tu procedimiento dice que el canal de comunicación es la entrega a personal del documento ya sea por correo electrónico o a mi domicilio y me lo pasaron por whatsapp entonces el procedimiento sería inválido pero si mi procedimiento dice que el documento de despido me lo comunican por correo a mi, a mi dirección física o por whatsapp o por cualquier otro medio de comunicación entonces, el procedimiento sí sería válido. Entonces, hay que diferenciar el, 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 este, la validez del documento electrónico, que vendría a ser el texto, la imagen, el video, el correo electrónico, ¿no? Del, eh, de la validez del procedimiento eh, en, en general, ¿no? Entonces, si el procedimiento de esta entidad consideraba el WhatsApp como un canal de difusión para... Eh, dar a conocer este tipo de, de acciones, entonces sería válido, pues, ¿no? Ya y en ese sentido lo que el reglamento de la ley de gobierno digital nos dice de que ese documento electrónico como documento como documento tiene el mismo valor legal que aquellos en soporte papel, ¿no? Que tiene un ciclo de vida, ¿no? Eh, y a partir del cual se pueden generar representaciones imprimibles. Acá con respecto a esta definición, eh, lo que quiero que, que tengan en cuenta es lo siguiente. Nos dice que contiene información de cualquier naturaleza. Naturaleza significa el formato de archivo, ¿no? Cuando lo voy a poner en coma para poder este, tener más espacio. Ya. Cuando la definición nos habla de naturaleza, se refiere al formato de archivo. Es decir, que puede ser una imagen, puede ser este, un, un procesador de texto, puede ser un audio, puede ser un video. A eso se refiere con naturaleza. Cuando la definición nos dice de formato abierto. ¿A qué se refiere con formato abierto? Por ejemplo, la, la, la diapositiva que ustedes están viendo en pantalla es un PowerPoint. Si yo se los paso al correo electrónico o se los paso por acá por el chat, ¿ustedes lo van a poder abrir? ¿Lo podrían abrir en su celular o en la computadora de su casa? Si les paso este, esta Ni diapositiva. Esperada. Sí, profesora. Sí, pero... ¿Por qué? Porque, Porque tiene libre de... acceso. Porque el software que ustedes utilizan o que utilizamos todos para poder abrir este archivo, este documento electrónico, es de formato abierto y de aceptación general. Si yo de repente hubiese elaborado una diapositiva. En un programa que ustedes no usan, que no lo tienen en su celular, que no lo tienen en sus computadoras y que solamente es de uso exclusivo para algunas personas, ya no cumpliría el requisito de ser documento electrónico porque el software que yo estoy utilizando para elaborarlo y para difundirlo no es un formato abierto y de aceptación general. En ese sentido, este requisito está relacionado, por ejemplo, al PDF. El PDF es un formato portable de, de documentos de aceptación mundial. Es un estándar ISO justamente para que eh, todas las personas a nivel mundial podamos compartir información o documentos electrónicos. no a eso se refiere con ese requisito de formato abierto y de aceptación general, a fin de facilitar su recuperación y conservación en el largo plazo. eso es interesante en el largo plazo. Por ejemplo, yo, yo antes utilizaba Lotus o utilizaba WordPerfect para redactar mis documentos. Si yo les paso un documento, un archivo en WordPerfect, ustedes lo podrían abrir. De repente lo pudieron haber abierto hace 25 años, cuando todos utilizábamos WordPerfect, no más, hace 30 años, cuando todos utilizábamos WordPerfect. Pero ahora que ya el WordPerfect no existe, ya no lo podríamos abrir en este momento. Entonces, ya no cumpliría requisito de documento electrónico porque ese formato de archivo que en su momento fue elaborado en un software uh, de formato abierto y aceptación general, pero de corto plazo. ¿No? Eh, y eso lo tienen que definir al momento que valoran las series documentales. Si ustedes dicen que un documento es de valor permanente y que tiene que ser eh, conservado por los siglos de los siglos, entonces este documento que es un PowerPoint deberá poder ser abierto, visualizado y reproducido dentro de 500 años. ¿No? Entonces eso nos hace replantear si efectivamente estamos en la capacidad de poder eh, eh, introducir formatos de tipo audio y video. ¿no? Uh, sí, te escucho. Disculpe, en su momento el WordPress no fue algo obsoleto, supongo que... Eh, claro, en su momento fue de formato abierto y de aceptación general, y como ahora lo caso... ahora no es el Office. Y en el caso del PDF, ¿en algún el PDF momento sí ¿se volverá es un, obsoleto? El PDF sí es un estándar ISO justamente elaborado para compartir información en forma de documentos a muy, muy largo plazo. Entiendo. Y no solamente es el tema de la disponibilidad del software, sino también del hardware. Porque de repente yo puedo tener un archivo en WordPerfect que lo puedo abrir ahora, pero lo tengo en un disquete. ¿no? En un disquete de cinco, de cinco y, medio. y no hay computadora actual que pueda leer un disquete. Entonces... Acá lo que nos dice es de que es un documento electrónico que contiene información registrada en un soporte electrónico o digital, pero que ese soporte electrónico y digital también pueda ser reproducido, ¿no? Eh, antes estaba el tema de, de los disquetes ¿no? Cuando la información se hizo portable. Eh, luego estuvo el tema de los eh, CDs, ¿no? luego los DVDs, luego los Blu-ray, luego los USBs, ¿no? Y así a medida que avanza la tecnología, eh, la gestión del documento electrónico tiene que contemplar la migración de ese documento electrónico de un soporte obsoleto a uno vigente, ¿no? Y cuando hablamos de um, eh, la migración del documento electrónico, no solamente de su... Eh, soporte físico sino también de su soporte lógico por ejemplo si era Word perfect de repente pude haber aplicado algún mecanismo que me permita convertir ese word perfect a una versión de, de, de Word para Office no? Eh, antes utilizábamos, creo, el Office 97, luego el Office 2000, ahora ya hay otros tipos de Office más avanzados, ¿no? Entonces tengo que hacer la migración de la información a otros formatos de archivo, pero siempre de preferencia que sean de formato abierto y de aceptación general, especialmente si vamos a hablar de audios y videos, ¿no? Cuando ya la información tiene, tiene audio y movimiento y es un poco más compleja su gestión. Ahora, ¿qué vendría a ser el documento archivístico digital y cuál es su diferencia con el documento electrónico? Ya, acá en cuanto al documento archivístico digital. Eh, nos dice lo siguiente. Es aquel documento electrónico que con información en soporte o medio digital es conservado de manera segura como evidencia y o activo de información respetando su integridad documental. Entonces, no lo dice textualmente el reglamento, pero lo que el reglamento nos, nos indica eh, de una forma muy interpretativa, la diferencia entre uno y otro es que el documento electrónico se llama documento electrónico cuando está vivo, cuando está en trámite, ¿no? cuando todavía está circulando por las áreas, lo que en la archivística tradicional vendría a ser cuando el documento está en el archivo de gestión. ¿no? En el entorno digital es cuando está en trámite. Y el documento archivístico digital es aquel documento electrónico que ya pasó un estado de archivo, como que digamos que ya ha sido transferido al archivo central para su custodia definitiva a largo plazo. Por ese motivo tiene que ser auténtico, fiable, íntegro, disponible y usable. ¿no? y tiene cierta cantidad de metadatos entonces esa es la diferencia el documento electrónico es cuando está en trámite cuando está vivo haciendo el síil nuevamente con el soporte de papel cuando está en el archivo de gestión y el archivo el documento archivístico digital es el mismo es el mismo fichero de archivo es el mismo PDF pero que ya cambió un estado de archivado ¿Me, se, se entendió me dejo entender? Sí, profesora. profesora, disculpe. Eh, entonces, eh, eh, si lo comparamos, ¿no? en la parte del, del documento en estado físico, sería cuando el documento se encuentra, es, es, eh, es permanente dentro del archivo de gestión y de la parte donde dice documento archivístico digital relacionado con lo físico, sería cuando ya está en un estado de conservación. Exacto, cuando ya es, es, ha pasado de estado archivado. Ahora, y ahí hay una serie de casuísticas, que un documento archivado puede regresar a un, este, a un estado de archivo de gestión. Eso ya, esas reglas las pone el negocio, ¿no? Por ejemplo, un, un expediente fiscal, una carpeta fiscal, una carpeta fiscal que ya está archivada, ¿no? puede regresar a trámite bajo ciertas casuísticas que la ley lo dice, sí, puede sacarse del archivo y regresarse al archivo de gestión para que continúen con las investigaciones. La misma lógica en el entorno digital, esa carpeta fiscal electrónica que ya es de un estado archivado puede regresar a ser una carpeta fiscal viva, ¿no? Si es que ciertas reglas, normas o leyes así lo establecen, ¿no? Eh, esa ya es una eh, revisión que tenemos que hacer de todas las reglas que aplican a la gestión de nuestro expediente electrónico. ¿Y, uh, ¿y qué vendría a hacer entonces aquí el expediente electrónico? Ahí ya me pasé. Acá está. Y hasta nos da estructura todavía. El expediente electrónico es bastante similar al expediente papel. Es el conjunto de documentos que conforme, que relacionados a un, un determinado trámite. Que pertenece a una serie documental, ¿no? Es el conjunto organizado de documentos electrónicos que, respetando su integridad documental, están vinculados unos a otros. Por favor, cuando hablamos de expediente electrónico, siempre escucho de que tengo un PDF que es un informe, tengo otro PDF que es un oficio, tengo otro PDF que es un memorando. Junto los tres PDFs es uno solo, ya tengo mi expediente. ¿Ya? Eso es pecado. <laughs> Jamás tiene me que, hagan eso. Tiene que ser de la misma serie documental. Pero una misma serie documental puede tener un PDF, puede tener un audio, puede tener un video, puede tener un JPG. Acá Sin tienes incluso. tu expediente electrónico que se llama Resolución Ministerial. ¿Ya? Es la serie documental Resolución Ministerial. Uh -huh. El expediente RM número 001 del 2023, que está conformado por cinco PDFs, un audio, un video. Sí, sí profesora, fotos incluso. ¿Ya? Y 100 fotos. Uh -huh. ¿No? Entonces. Indistintamente del formato de fichero, acá tú tienes cinco documentos electrónicos, acá tienes un documento electrónico audio, un documento electrónico video y 100 documentos electrónicos este, imágenes, ¿no? Que pueden ser referencia a fotos o cualquier otra, otro, otra cosa que son imágenes. Pero son ficheros independientes. En total, aquí tú tienes 107 ficheros distintos. O, ciento, o 107 documentos electrónicos, ¿no? En el entorno electrónico también se le conoce como ficheros. Estos 107 no los puedes juntar, porque en primer lugar no son del mismo formato de archivo. Y por más que los 107 fueran PDF, si me los juntas, eso es pecado, porque estás alterando la integridad del documento electrónico. ¿No? Por ese motivo es que nos dice que el expediente electrónico es el conjunto organizado de documentos electrónicos que están vinculados de forma lógica, mantienen su integridad, de forma íntegra se siguen manteniendo cinco PDFs, un audio, un video y 100 imágenes, pero de forma lógica están vinculados unos con otros a este número de expediente y a la serie red documental resolución ministerial. ¿No? Sin embargo, en su conjunto se gestionan como un único documento archivístico digital, cumpliendo las disposiciones de la PCM y de la AGN. ¿no? Y tiene esta estructura. Código único de identificación, índice digital, los documentos electrónicos, la firma del índice digital, metadatos, expedientes electrónicos y categorización. Entonces, ¿cómo podría ser la estructura de un... De un expediente electrónico, si sí traigo a colación esta definición. Me dice: en primer lugar, el expediente electrónico tiene que tener un índice, un índice digital. Lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. ¿Yeah? En primer lugar, tiene que tener un índice digital. ¿Y qué vendría a ser este digital? Un PDF. Segundo, documentos electrónicos. Los documentos electrónicos que podría tener serían eh, de repente un oficio, de repente una carta, y este oficio tiene 12 páginas. Esta carta tiene 5 páginas. ¿No? Eso también es PDF, esto también es PDF. De repente por ahí tiene un audio, ¿no? Esto es un web, De repente tiene este, un video. Y otras PG's, ¿no? Imágenes. Que son, les dije 100, ¿no? Y puede ser JPG o PNG, depende de lo, que se, de lo que se establezca. ¿Qué más tiene? La firma digital del índice. Este índice tiene que tener firma digital. Los metadatos y la categorización. La categorización se refiere a la estructura, que este, este expediente electrónico que pertenece a la resolución ministerial número... 001 del 2023 pertenece a la serie documental que también se llama Resolución Ministerial. Esa es mi categorización. Entonces, se mantiene su integridad de cada uno de los ficheros de archivo o documentos electrónicos, ¿no? Que tiene su índice índice digital por acá tengo un ejemplo que trabaja, claro. trabajamos. Sí, te escucho. Sí, y no habría problemas con la norma porque yo recuerdo que, eh, por ejemplo, en el caso del índice digital, eh, el soporte es en XML, o mejor dicho, en... Claro, el claro, y, pero para que tú lo puedas visualizar, y entidad, lo puedes claro. generar en ambos formatos. Así es. Ajá. Algunas entidades para que se pueda este, visualizar lo generan en PDF. Ahora... El problema del PDF es que no es un formato para la conservación a largo plazo, por eso que se, se recomienda el PDFA. Y así también en los audios y videos, imágenes, también hay algunos formatos de largo, de, para la larga conservación. Sí, pues exacto. El y así cada uno tiene su, su formato ideal. E incluso dentro del PDFA hay varios tipos, y tendría, creo que es el PDFA1, si no me equivoco. Sí, hay algunos PDFAs que no son recomendables, no todos, como tú bien mencionas, porque una vez que generas el PDFA, ya no le puedes seguir insertando más elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un documento electrónico firmado digitalmente en formato PDFA, ya no le puedo in insertar una firma digital adicional. Y en el tema de las firmas digitales, es muy posible que la entidad decida... Eh, hacer una re renovación del certificado digital. Entonces, ya no podría volver a ser refirmado. O de repente, este documento electrónico va a tener problemas para ser convertido a microformas porque el fedatario informático tiene que firmarlo digitalmente y le va a salir conflicto porque, como es PDFEA que ya no permite insertar más firmas digitales, el fedatario no lo va a poder firmar. ¿No? Entonces, o. Um, ese, ese, ese tipo de, de situaciones, ¿no? No solamente el fedatario informático, sino también un fedatario institucional cuando se quiera generar una, una, ¿cómo le llaman? Una copia autenticada, ¿no? O copia fedatada, que también le llaman en algunas entidades. El índice digital no solamente es un PDF, también puede ser un XML, eso sí, no, no hay ningún problema. El detalle es que todavía no tenemos estándares que nos especifiquen ese nivel de detalle de cómo es el contenido del índice digital. Pero por temas de interoperabilidad entre sistemas informáticos y con otras entidades, lo recomendable es pues, de que sí, de que sea XML. El formato de los audios y videos, eso sí es tarea del archivista. No, porque formatos de audio y video hay cientos, hay miles. Entonces, como bien menciona su compañero, la tarea del archivista es identificar cuáles son los formatos más adecuados para poder conservar esos audios y videos a largo plazo y que puedan ser utilizados en, en un formato abierto y de aceptación general. Y si de repente lo tengo en WAP y WAP no es el formato de archivo más adecuado para audio, pero ya lo tengo en WAP. Entonces tengo que pasar por un proceso de conversión a un formato de archivo, un formato este, de fichero de mejor aceptación sin perder la calidad. ¿no? Así como cuando ustedes transforman un PDF a Word o Word a PDF, ese es un proceso de conversión de formato. De formato PDF lo están pasando a Word, de Word lo están convirtiendo a PDF o de PDF lo van a convertir a Excel. Ese es un, ese es un procedimiento de eh, cambio de formato de, del fichero de archivo, ¿no? Todas esas consideraciones ustedes deben, deben este, identificarlas porque esa sí es responsabilidad del profesional de archivo. Ah, por acá les decía que tengo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una carpeta fiscal que pertenece a la serie documental eh, Corrupción de Funcionarios. El expediente es el caso número, cualquier caso, no es un número inventado. Y su categorización es la forma como ha sido estructurada esta, este, estructurado este expediente electrónico, ¿no? En carpeta principal, por acá tenemos el índice digital, ¿no? En denuncia, en diligencias que vendrían a ser lo que podríamos considerar como los tomos, ¿no? Eh, algunos documentos que son eh, emitidos, otros que son recibidos, ¿no? Que vienen de afuera y que van ingresando y, y, y anexándose al expediente electrónico, algunos documentos que son originales, otros que son copias simples, ¿no? Eh, otros que tienen firma digital, otros que no tienen firma digital, pero todos estos son finalmente documentos electrónicos, ¿no? Entonces, tienen que hacer la identificación... cliente electrónico. ¿Hasta acá consultas? Sí, profesora. Uh -huh. Entonces, yo quisiera... Pasarlo, de un eh, pasarlo por... Uh, sí, profesora, ¿me copia? Pa si Ahora quisiera sí. pasar este expediente electrónico, considerando ese ejemplo, esos cinco PDFs van tal cual. No, no hay forma. Ahora, no hay forma. en el ejemplo anterior que usted ha mencionado de la carpeta eh, esta judicial, eh, cada uno de esos es un documento electrónico, es decir, dos diligencias de investigación, eh, digamos, Ficha Renex son seis ver, sí, Acá, acá seis lo tengo documentos. de otra forma. Así es. Este es un documento que tiene dos folios que es original. Este es un documento electrónico. Este es otro documento electrónico que es una copia simple, ¿no? Esta flechita negra significa que la entidad lo ha generado y la flechita azul que la entidad lo ha recibido viene de afuera, ¿no? Y que se va anexando al expediente. De esta manera, ¿no? Es la forma más o menos como se ha ido estructurando. Adicionalmente, de repente, esta carpeta puede tener este, otros cuadernos que vendrían a ser una especie de, de los files anilladores, de los files anilladores de palanca, ¿no? Para tratar de llevar ese concepto a lo digital como una especie de carpeta, ¿no? se podría colocar eso como parte de la, de la categorización. Y, uh, y adicionalmente se está previendo ponerle los puntitos, acá estos puntitos que ven acá. Más que todo, están relacionados a la clasificación de este documento. Si es que es información pública, si es secreta, si es reservada, si es confidencial, en base a los artículos que, me, que les había mencionado de la ley de transparencia, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? En base a esta clasificación, sea, a, o a estos criterios, se ha clasificado cada documento electrónico, ¿no? Eso indican los puntitos. Sí. Profesora, disculpe, este por si acaso faltan cinco minutos para que termine la clase. Sí, correcto. Muchas gracias. Eh, para ir cerrando, acá les he traído los avances para el trabajo final. Su compañera me pasó la, la distribución de grupos. Solamente me he quedado preocupada por estas tres personas: por Gladys Lescano, Jonathan Pajuelo y Cristian Romaní, que todavía no tienen grupo. Profesora, por favor. ¿sí? Disculpe, el compañero Cristian Romaní no está en este curso. Me vi confundido. He ah, listo. Ya, yeah, ok. Entonces. Una, eh, me preocupo solamente por Gladys y por Jonathan, por favor, que no tienen grupo. Sí, profes, profesora, pero ya tenemos los dos, vamos a hacer el grupo. Entre ustedes dos, no, muy poco. Prefiero que cada uno se sume a, a uno de los, de los grupos que ya existen, ¿no? A ver, por favor, este, ahí tenemos seis grupos para escoger. Gladys y, y Jonathan pueden irse a uno, a uno de ellos. Dos grupos tendrían seis integrantes. Sí, eso, eso lo coordinamos. Eh, quería saber si ya los grupos han identificado la entidad sobre, o, o la organización o empresa sobre la cual van a trabajar. Sí, profesora. Bueno, mi grupo, que es el grupo 5, este, vamos a hacer sobre la Contraloría. Ah, sí. ya. Yeah. Ok. Profesora, buenas noches. El grupo 4 va a ser del MINSA. Grupo 4 del MINSA, perfecto. ¿Los otros grupos? Profesora, buenas noches. Eh, somos el grupo 3 y trabajaremos sobre el MINJUS. ¿Ya? Grupo 1, 2 y 6. Profesora, grupo 2 eh, de vida. Ok, grupo 1, 6. Roxana Zuni, Alan Zavala. Profesora, buenas noches, disculpe, vamos a hacer el Ministerio del Interior. Uh, no somos. Creo. ¿Perdón? Profesora, buenas noches, disculpe, somos el Grupo 1, si no me equivoco. Este... Sí, Ministerio del Interior, profesora. Ok, y el Grupo 6. Jael Mirano, Rocío Gutiérrez, Roberto Calla Valdivia, César Campos, Gerson Parodi. Eh, profesora, buenas noches, le saluda a Miguel Córdoba. Eh, estamos definiendo ese tema entre dos entidades. Ya eh, lo confirmamos y se lo definimos, profesora, a la delegada, para que se lo vaya a llegar. Ya, perfecto, listo. Muchas gracias, ¿Qué es lo profesora? que me van a presentar? No te preocupes, ¿qué es lo que van a presentar? Acá les he traído ya la diapositiva que la voy a subir al... A la plataforma. ¿Cómo lo van a presentar? La implementación de una solución informática de gestión documental. Aquí van a colocar el nombre de la organización según corresponda, ¿no? Si es de vida, si es el ministerio tal o tal. La, la conformación de los grupos, el de los integrantes del grupo. La primera diapositiva va a ser la descripción de la entidad que han identificado. Su nombre, sector público o privado. Bueno, creo que todos son públicos, ¿no? No sé si debida será público o privado. Una breve descripción de la organización en general a qué se dedica. Y. De forma general sobre la cual van a trabajar dentro de la estructura orgánica y dentro de la organización van a identificar. En primer lugar, si tiene un mapa de procesos. La mayoría tiene mapa de procesos, ¿no? Si es que no llegase a tener por algún motivo mapa de procesos, lo vamos a tener que hacer de forma estructural en base a la selección de un área o de un órgano de la entidad, ¿no? Espero que sí todos tengan mapa de procesos. En el mapa de procesos de la entidad, ustedes van a seleccionar cuál es el proceso sobre el cual van a trabajar. El proceso de nivel 0, de nivel 1 y de nivel 2. El proceso de nivel 0 es el macro, ¿no? En este caso, por ejemplo, el proceso de identificación. El, el proceso de nivel 1, que también se llama proceso de identificación, esta es el PM01. ¿No? Y el nivel 2, que ya vendría a ser el flujo de proceso, la renovación de, de, de caducidad por caducidad de DNI, ¿no? Que esto es lo que la semana pasada les, la, les había indicado que vendría a ser el trámite. El nivel 2, o trámite escogido. Luego me van a hacer una descripción del proceso o del trámite de nivel, de, de, de nivel 2 sobre el cual van a trabajar. ¿no? Acá. Sobre el trámite, en qué consiste eh, la renovación por caducidad de DNI en este caso. Y van a traer el flujo de proceso identificado que es del nivel 2 o, o trámite, también como se lo conoce. Algunos lo conocen como nivel 2, otros lo conocen como flujo de trámite. ¿Quién es el que inicia y quién es con quién finaliza? no? ¿El ciudadano solicita, se identifica biométricamente, si corresponde? se registra su solicitud en el sistema, se le emite el dni renovado y se le entrega el dni renovado. lo importante de este flujo es que ustedes identifiquen los documentos que participan o que intervienen en cada una de estas actividades. por ejemplo, en esta actividad se requiere un recibo de pago, foto, tamaño, pasaporte y una solicitud. estos son los documentos que ingresan para poder eh, procesar esta actividad y al final sale el dni renovado y un cargo de entrega si ustedes identifican que por acá hay más documentos los indican dependiendo de su flujo ok hasta acá lo van, van a traer por favor este, la próxima el próximo martes porque hasta el jueves no lo van a, no lo van a lograr no lo van a lograr cerrar